Bienvenidos al programa de esta semana y les agradecemos que nos estén mirando a través de las frecuencias del canal 13 y su repetidoras 18 a nivel internacional por sinar.go.cr. Les pongo un tema musical y ustedes se ubican en segundos sobre el tema que vamos a hablar. Escuchen este tema musical. Cuando ese tema suena, la piel se pone de gallina, uno respira profundamente y hasta los ojos se humedecen. Eso fue Italia 90. Eso está en el corazón de todos los costarricenses. No hay otra participación en Copa del Mundo que te genere esa vibración y que te genere esa energía. A los invitados de hoy no tengo realmente mucho que presentarlos. Hablar de Gabelo Conejo, de Marcelo Betancourt, de Claudio Miguel Jara, del capitán Roger Flores. En fin, no tengo ni que presentarlos. Este sueño, esta forma diferente de creérnosla, cambió realmente la cultura de este país. Y estos hombres fueron parte de esa historia. Yo quiero agradecerles el que compartan con nosotros hoy, Gabelo, Marcelo, Roger y Claudio, porque vamos a hablar de algo distinto. Vamos a hablar, sí, de lo que Italia 90 fue, de lo que hoy significa, pero también cómo se construye un sueño y cómo se logra el éxito. Este es también un mensaje para los jóvenes, para la gente que está en sus hogares y que a veces no se la creen tanto, pero al final está hecho de magia. Está hecho de corazón, está hecho de pundonor. Gracias por estar acá. Buenas noches, Alan. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcelo. Agradecerle más bien la invitación y para recordar un poco, tienes razón, la piel de gallina vuelve otra vez cuando uno escucha esa música y saber que uno estuvo ahí es importante, es algo que le devuelve a uno la sensación otra vez. Abuelo. Un gusto estar acá, un gusto de encontrarme nuevamente con los excompañeros y amigos, porque realmente eso es lo que nosotros somos, ese grupo de personas que tuvimos esa bendición de poder estar juntos en esta etapa. Yo creo que más que compañeros de fútbol, fuimos un grupo de amigos que soñamos con alcanzar una meta y yo creo que en la medida de lo posible, pues por lo menos alcanzamos la más importante, que fue querernos entre nosotros. Claudio. Un placer, don Alan. Muy contento de estar por acá y poder compartir contigo y con mis excompañeros de equipo, a los cuales les tengo un gran aprecio, un gran cariño. Y vamos a estar un gran rato por acá compartiendo, recordando anécdotas y viviendo nuevamente el sueño ese del Mundial. Tomara, sí, dime. Ahora que está tocando el tema y que devuelve uno el disco duro. Recuerdo ahora que puso la canción. Ahora que puso esa canción, yo, la que me estaba como loco y apasionado, fue por la de España 82. ¿Te acuerdas, Plácido Domingo? Sí, claro. Que a mí me volvía loco. Y sufrí tanto, porque por un punto, en esa eliminatoria quedamos fuera. Uh-huh. Entonces, yo siempre viví como con esa frustración. Y cuando yo esa no la cambié, y cuando escucho la nuestra, que vivimos allá, no allá, acá, uh-huh. Y ya con el tiempo, la verdad, es como hay un eslogan ahí, no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Y te brillan los ojos. De todo. Hay mucho sentimiento ahí. Mira que
parte de ese sueño lo construye una persona que aparece y que comienza a tratar de que no la vayamos creyendo, ¿eh? Se trata de Bora Milutinovic. Yo conversé con él en México y él recordaba con algunas anécdotas el principio, la llegada. Cuando él llega aquí a Costa Rica, en donde decíamos que creíamos mucho en la selección, pero no se reflejaba realmente, ni siquiera el pueblo costarricense era tan pegado a esa selección. Y vamos a ver esta parte de la entrevista que le hicimos ahora en México. Es una historia maravillosa. Entonces yo llego en Tirol, porque yo normalmente estaba con selección mexicana, la relación, el público, selección era diferente. Entonces vamos a Tirol y yo le dije, mírame, este lugar es paraíso para prepararse, por altura, por temperatura, por privacidad, por todo. Pero resulta que la gente de Tirol no nos aceptaron. Dice, no, ellos son futbolistas. No, le dije, perdóname, pero por favor, ¿por qué no intentamos dar oportunidad a estos jóvenes que demuestran que son responsables y que hacen todo posible de prepararse mejor posible? Pero, ¿qué es bueno de eso? Que hasta que yo di mi American Express como garantía que vamos a pagar, pero no importa, vámonos. Pero resulta que después, últimos días de nuestra estancia en Tirol, eran despedida y despedida y despedida, porque la gente de Tirol y toda la gente de Costa Rica eran muy amable con nosotros. Entonces, eso, con la actitud que mis jugadores comenzaron a adquirir, pero yo lo veía que vamos bien. Oye, qué interesante. Ya hablábamos de la selección, pero no, ni siquiera le creíamos. La veíamos como bueno, ahí vienen y nunca pagan, ¿verdad? Que es que no la tomábamos tan en serio este tema de la selección, ¿verdad? No, y no solo eso, que otras generaciones veníamos con una atmósfera no muy buena. El futbolista no era muy bien aceptado en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque era muy indisciplinado, mañoso, que le gustaba coger cosas prestadas y no las devolvía, y un montón de cosas que tuvo, que ahí lo manifiesta ahora, ¿eh? Por eso no querían a los futbolistas en el Tirol, y no solo en Tirol, en otros hoteles. Era un proceso de convencer de que una generación quería cambiar, quería hacerlo distinto, hacerlo diferente. Y yo creo que eso nos llevó, ya ahondando un poquito en el tema, porque yo fui el más viejo. Yo empecé en el 80, yo no fui a la Olimpiada del 80, una frustración, y la del 84, porque faltando un mes, dos meses, en las dos quedé fuera por una lesión. Yo arranco, el que arrancó en esa selección, me acuerdo que era Marvin, Germán Chavarría, Gabelo, que estaba ya desde el 80, 81 creo que fue, no sé si el 80, y después sino Claudio Jara y el resto de jugadores. Y ese grupo de jugadores, nos conocimos ya en casi el 80, y con las eliminatorias nos fuimos conociendo, ¿no? Y eran casi, las convocatorias eran muy, por decirles, muy parciales, casi siempre éramos los mismos. Uh-huh. Entonces se crea, lo mismo, pero con más sabor. Sí, entonces se va creyendo una amistad, uh-huh, que después se confabula, uh-huh, en el 97, en el 87. Uh-huh. Casi nos juntamos todos, por casualidad. Y entonces ahí, bajo la premisa de que queríamos romper un mito, el mito era, con todo el respeto, era el de los chaparritos de oro, ¿eh? Y entonces empezamos con esa lucha, honestamente, lealmente, de querer borrar lo que ellos hicieron. Y ojalá que en el tiempo haya gente que quiera borrar lo que nosotros hicimos, porque eso es parte del proceso de superación. Es la superación. Que viene sucediendo. Marcelo, vos estabas como entre dos aguas, ¿verdad? Porque oías directamente al entrenador y veías directamente a los jugadores, ¿verdad? En ese proceso ahí en el Tirol, en donde además tenían que... Ve qué interesante, y esto que dice Roger, me lo dijo también Bora.
se pensaba, no se pensaba, se sabía que los jugadores inclusive se llevaban cositas de los hoteles y por eso en muchos no los... Pero él llega a tratar de cambiar y ustedes querían cambiar eso también. ¿Ya llevaban esa premisa de cambiar la mentalidad o Bora comienza a meterlos? Yo tal vez me quiero remontar un poquitito más atrás al tema que tocaba Roger. Roger hablaba del proceso que fuimos viviendo durante algunos años una gran mayoría de los futbolistas. Y eso hizo que a través del trabajo pues nos comenzáramos a aceptar con los defectos y con las virtudes. Y fuéramos, pues lógicamente, que incrementando el nivel de amistad y el nivel de compromiso. Yo aquí quiero resaltar, digamos, ya pensando ya en la época del 86-87 para acá, algo que para mí es fundamental. Con la llegada de don Gustavo De Simone, como entrenador, recordemos que el presidente era don Longino Soto Pacheco, que había puesto al servicio de nosotros todo lo que significaba el Hospital México en cuanto a atención, en cuanto a estar pendiente, que no nos faltara nada. Se comenzó a fomentar sobre todo la solidaridad, el compromiso, la entrega. Y yo creo que ahí fue donde se asentó exactamente lo que fue el grupo, el unir el grupo, el trabajar por un mismo objetivo, a pesar de las adversidades, porque esas épocas son muy diferentes a las que hay hoy en día. Hoy en día la federación, los futbolistas cuentan con patrocinio. Los zapatos de fútbol escogen los colores, el estilo, las tenis para correr. Tienen los vestuarios, tienen las canchas disponibles para hacerlo todos los días, tienen el cuerpo médico, tienen todo así. En la época en que nosotros estábamos, yo recuerdo que Marco Rojas era uno que tenía carro. Por ahí creo que Chava, que tenía el Jeep azul, aquel que nos metíamos como 14 en ese Jeep. Entrenábamos en las canchas de la Sabana, entrenábamos en la cancha, en el Polideportivo en Pavas, en la cancha del Hospital México. La misma organización nos cerraba el estadio. La misma organización, porque no era compatible Gustavo Simone con el entorno. Vea la lucha que dimos. Había una lucha intensa. Yo voy a ir a un corte comercial y ya regreso. Quiero terminar con Gabelo de lo que ahí sucedía y retomar con Marcelo sobre lo que pasó ahí y escuchar a Claudio. Vamos a ir a un corte comercial, ya volvemos. A nosotros, yo que recuerdo, una vez que un patrocinador que consiguió Chatillo Piedra. Nada más estamos al aire, siga, Gabelo, sí. No hay problema. Es que se vuelve muy bonito. Una tenis blanca que eran como unos esquís, que no pegaban en mi casa. Y era lo que teníamos que hacer para entrenar y eran los de viaje también. No, retomando otra vez el tema. Y las ampollas y todo. Yo creo que lo fundamental de todo esto fue que nosotros, a pesar de que no teníamos ninguna condición, no teníamos canchas, no teníamos implementos, no teníamos nada. Eso hizo que cogiéramos fuerza, que nos fuéramos uniendo para alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque, como decía Roger, ni siquiera el Estadio Nacional podíamos utilizar para bañarnos ni para cambiarnos. Era una total decepción. Pero bueno, hoy no se pueden comparar las comodidades que hay hoy en día con las comodidades que habían anteriormente. Es totalmente diferente. Yo creo que eso le puso más sabor a ese tema, ¿verdad? Perdón, Marcelo, quería retomar con vos. Dijiste que cuando llegaron al Tirol, Ibora era un referente directo ahí y comienza un proceso de cambio, ¿verdad? Es un proceso total de cambio, no solo en la parte esta, sino que miren lo que pasó, porque yo estuve ahí cuando estaban y nos rechazaron a nosotros y a mí me dio vergüenza ajena, realmente que la selección no la quisieran atender en el Tirol, pero realmente trató de profesionalizar mucho a tal nivel de que estas cosas hasta los dirigentes él pudo ver. Nosotros estuvimos cenando ya estando en el Mundial, en un restaurante, y vamos a pagar y resulta que no había nada, él tuvo que pagar. Situaciones de esas se daban, ¿me entiendes? Entonces uno no podía creer que él tenía que pagar una cena de nosotros porque la gente de la federación no tenía plata, no tenía dinero. Y esas cosas nos enseñó muchísimo a nosotros, realmente,
Creo que el secreto realmente en esta selección, yo fui tal vez la única persona en el cuerpo técnico que estuvo desde el 85 hasta el 90. Ahí pasaron todos. Y yo fui que me quedé. Tuve presiones y todo eso, pero siempre estuve luchando en realmente conseguir este objetivo. Era el sueño de todos. Y creo que el éxito en esto vino a escoger la cantidad de personas, el material humano que teníamos nosotros era muy grande. Definitivamente, eso es una de las cosas que yo veo las nuevas selecciones y no lo veo, ¿me entiendes? Entonces, por eso esta selección ha pasado una segunda ronda. Y te puedo contar una anécdota muy interesante. Cuando nosotros estamos viajando, yo reviso mi pasaporte y mi boleto y veo que tengo al día siguiente regreso para Costa Rica. No clasificamos. Yo le enseñé a Bora y le dije, vea viejo, yo regreso mañana, el día después del partido. Tengo visado, regreso para Costa Rica. Y me dice, ¿cómo? ¿Sí? Recoge todos los pasaportes, recoge todos los boletos. Y en efecto, comenzamos a ver, desconfiaban que ni siquiera íbamos a pasar una segunda ronda. Y él me hizo recoger todos los boletos y todos los pasaportes para que los muchachos no tuvieran esa distracción y no se sintieran mal. Es decir, no daban un 5 por nosotros de que íbamos a pasar. Sin embargo, hoy, 11, 20 años después, somos la única selección que ha clasificado. Por un corazón, porque realmente nosotros defendíamos a un hombre que nos defendió a tal nivel que, por ejemplo, los zapatos Loto en esa marca que teníamos nosotros, malísimos, pésimos, pésimos los zapatos. Y él dijo, coge las medidas de cada uno de los zapatos y vamos a comprar Adidas, porque era el sueño de nosotros. Perdón que interrumpa. Era lo máximo. Perdón que interrumpa, voy a atravesar el caballo, como decimos nosotros. Sí, sí. Roger y el mismo Claudio no me dejan mentir. Eso se dio de que Boras cogiera su tarjeta y mandara a traer los zapatos Adidas para cada uno de nosotros con numeración, porque resulta que la Loto había entregado ya una cantidad exagerada de material, sí, que no eran los mejores, pero entregó una cantidad exagerada de material. Y resulta que lo tenían escondido en una habitación que la tenían repleta para mandarla, no la querían dar a nosotros porque la traían para Costa Rica. ¿Para qué? Bueno, allá ellos sabrán, en ese momento la persona que estaba, qué era lo que quería hacer o qué es lo que pretendían. Pero por eso se dio, porque los tenían, ni nosotros, siquiera nos lo querían dar a nosotros. En ese sentido, imagínate la educación a dónde va. A tal nivel que, por ejemplo, los zapatos, yo tomé las medidas de todos y tienen que pagar $100 cada uno por el par de zapatos. Eso dijo Bora. Entonces, a cada uno que me da la talla tenía que pagarme $100, porque eso le costaban los zapatos, $100. Etrusco. Etrusco en ese momento, que era la marca. Y $100, sí. Hoy por hoy sigue siendo mucho dinero. Correcto. Y sin embargo, cuando llegaron los zapatos, ya llegaron todos, comenzamos a repartir. Entonces, cada uno tenía que traer $100. Y Bora llegó y devolvió el dinero. Y dice, no, eso es un regalo para ustedes, ¿me entiende? Entonces, nosotros vimos cosas, aprendimos cosas con él. Nos enseñó cosas que es muy difícil que las veas ahora, ¿me entiendes? Entonces, eso es la lucha que nosotros dimos al final. Perdón, Roger. Sí, para que después para darle el churuco a Claudio. Para que agarre el churuco, Claudio. Sí. Yo, de lo que estaba hablando, que es un detalle importantísimo, lo que aprendí de Bora es que nos dio personalidad, nos dio responsabilidades y aprendimos de eso. Porque recuerdo en más de una ocasión que llegábamos con un entrenador nacional a cualquier lugar de Europa, ponían una botella de vino y se hacía el despelote. Y Bora totalmente, cuando nos tocó Bora, decía Bora, ustedes saben muchachos, están representando a un país, a una nación que es futbolera. Es decir, el que quiere puede tomarse una copa de vino, una cerveza. El que se excede, me doy cuenta. Lo devuelvo. Va para la casa. Entonces, esa personalidad. Esa disciplina, una claro, disciplina. Disciplina, claro. Claudio, les dio disciplina. Ojo que arrancamos con el tema de que no los acepto en el hotel, porque son jugadores. Y ahora comienza a darle un vuelco al tema y ahora me termina Roger de decir que hubo disciplina ahí. Fue un cambio importantísimo dentro de la personalidad nuestra. Bora, aparte de que era un maestro para nosotros, nos enseñó, nos educó a la vez. Yo pienso que nosotros mejoramos muchos aspectos importantes dentro de la vida social que nosotros pues las teníamos pero no las aplicábamos. Y él nos las hizo ver que nosotros podíamos lograr grandes cosas solo mejorando todos estos aspectos. Y yo pienso que él nos educó. En los momentos que nosotros llegábamos y almorzábamos, cenábamos, todos teníamos que levantarnos a la vez.
No uno levantarse primero y otro. Es una mala educación. Esperar hasta que el último terminara de almorzar, de cenar, de desayunar y nos levantamos de la mesa. Yo pienso que todos estos aspectos nos fueron fortaleciendo, nos fueron uniendo, nos fueron educando. Y al fin y al cabo, pues, llegar y hacernos valer lo que habíamos logrado nosotros. La clasificación y cómo teníamos que llegar a la clasificación. No solo físicamente bien, psicológicamente bien, estratégicamente bien. Todos estos aspectos que son importantes dentro del fútbol, sino en la parte social. Al final, se mete en un proceso en donde los comienza a formar como personas. Y cuando hablo de formar, quiero oír ahora otra vez, porque habla de todos, pero habla de un momento de Gabelo y quiero que detallemos dos partes de la historia de Gabelo que son muy interesantes. Cuando Gabelo se estaba yendo, todo el mundo decía, ay, Santa Ica Dios, ojalá va. Bueno, quién sabe cuánto le van a meter. Y cuando regresa, es el mejor. ¿Qué pasó ahí en esa historia? Algunos decían, se habrá hecho porque se lesionó. Usted tuvo que resolver ese tema. Y vamos a hablar de ese tema también. Vean lo que dijo Bora Milutinovic en ese tema. El Gabelo, a mí me gustaba mucho tirarlo. Entonces, antes del partido contra Escocia, yo le tiraba y con toda maña que yo utilizaba no le podía anotar gol. Entonces la gente me pregunta, Bora, ¿cómo ves? Le dije, mira, por la manera como entrena, por la manera como para este, ¿cómo se llama? Gabelo, porque yo ni nombre. Entonces le dije, no podemos perder porque este no puede recibir gol. Entre broma y serio, y era sensación en el Mundial. Gabelo, el grande, se habló mucho, pero yo me acuerdo que, y me permites con todo respeto, cuando estabas en ese proceso, que la gente decía, es que no lo puedo olvidar, decía, uy, y le hacían un centro y le metían los goles que fueran, y uno decía, ahí tatica Dios, ¿qué irá a pasar? ¿Cómo cambió eso? Marcelo, para no comprometer a Gabelo en ese instante, ¿cómo cambia este señor? Y al final, ustedes lo estaban diciendo, todos cambiaron, ¿y cómo cambió este señor? Tal vez esa cosa de estar en el cuerpo técnico, y nosotros manteníamos la parte futbolística de los jugadores, pero la parte técnica nos enfocábamos en otras cosas. Por ejemplo, el primer viaje que nosotros hacemos, lo hacemos a Italia y lo hacemos con don Marvin Rodríguez. Y don Marvin Rodríguez, ahí llegó Roberto Negrisoli, que es el entrenador de un Premier Equipo, un profesional, libros publicados y todo, entrenamiento de porteros. Y hizo una acotación muy interesante. Ustedes van a jugar contra Escocia, van a jugar contra Suecia y ustedes solo entrenan el portero bajo el marco. Yo me acerqué, me fui donde Marvin y le dije, mire, él es Roberto Negrisoli. En ese momento creo que estaba con AC Milan. Con Roma de Italia, él el portero. Y me acerqué y le dije, mira, me está haciendo una acotación interesantísima, es cierto, tienes razón. Y entonces, una de las que yo nunca lo olvido, lo que me dijo Marvin es, a mí nadie me tiene que decir cómo entreno los porteros. Y delante de él, ¿verdad? Se sintió, porque él entendía españolo, como decía él. Él entendía y se sintió muy defraudado. Entonces me dijo esto. La segunda vez vamos con Bora y Roberto Negrisoli manejó una química con nosotros muy especial. Llegó y Bora me dijo, mira, este es Negrisoli, tienes que hablar. Y entonces le digo, no creo porque Marvin dijo esto. Y la cosa que él pidió, lo convencimos, comenzó a hablar en italiano ahora y le dijo, mire, lo que pidió fue, traigan un par de zapatos y tomates. O sea, ¿para qué quería tomates? Para tomates, ¿qué es esto? Y dije, ¿pero cómo? Y dije, no, mira, es que cuando uno entrena, el potasio es importante y él hacía como 100, 200, 300 tiros a marco y se necesita potasio. ¿Ves? Por eso es que vos ves los tenistas comen banano por el potasio. Entonces, hasta ese momento nosotros extrañamos, ¿qué se va a comer?
tacos y tomates, pomodoro en ese momento. ¿Verdad? Él es el que hace el cambio, Gabelo, porque yo recuerdo y en imágenes ese... donde casi que hasta lloraban ustedes del agote. Y ese departamento, como decía Bora, tenía una frase muy especial que decía, en ese departamento estamos criminal. Y realmente vimos un cambio porque se refleja en Gabelo, que es incluso el mejor portero de la primera vuelta. Y era súper conejo para los italianos. Y esto creció de tal forma que si ustedes ven... El Gabelo antes y el Gabelo en el Mundial, le digo, mire, usted me pueden presentar a Iker Casillas ahora, me pueden presentar lo que sea, y con respecto a Gabelo, yo se lo pongo a Gabelo, ¿me entienden? Porque realmente la enseñanza está. Eso demuestra que nosotros tenemos material humano. Simplemente en esas elecciones últimas no hemos tenido una cabeza que nos guíe realmente como tenemos que estar. Ahí es donde están. Sí, perdón, me levantabas de la mano. No, yo creo que Gabelo siempre fue buen portero. Que tenía algunas deficiencias, se corrigieron. Pero yo creo que cuando, lo que decía usted, centro, ay, jugar a Gabelo, nos va a, ese era el sentimiento del pueblo. Y no solo de Gabelo, de Roger Flores, Chunche, Marchena, porque Marchena era bisoño en la selección, y Gabelo y yo. Entonces, si nosotros de Chicago volvemos a Costa Rica... Eran los que un grupo de periodistas nos tenían. Ah, sí, la ametralladora lista. Con la mira puesta. Porque ya Bora me llamó. Él todavía no había dado al capitán, pero tenía conmigo conversaciones siempre. Y yo conversé con él todo el tiempo. Y él siempre dijo: están aquí los compañeros, que el capitán lo nombro 20 minutos antes de iniciar el primer partido del Mundial. Pero yo siempre, él me consultaba mucho. Y entonces me dice, Capi, en Costa Rica, usted, Gabelo, Chunch, el otro. Si vamos para allá, nos cortan la cabeza. Y entonces dice, aquí es, nos vamos para eso. Yo soy... Europa. No fuimos para Europa. Pero ese era el sentimiento del pueblo. Ese es cierto. Y entonces Gabelo, al igual que yo, Mauricio y otros, sacamos un poquito de coraje, vergüenza deportiva. Garra y el amor a un país que nosotros podíamos defender. A Gabelo le tocó, yo creo que fue el mejor portero del Mundial. Yo estuve gracias a Dios, estuve hasta cuando estuvimos Checoslovaquia como el mejor tercer líbero del mundo. Quedé en el Mundial como el quinto mejor. Y creo que eso es un halago y es una bofetada para la gente que no creyó en nosotros. Me queda un minuto y no puedo darle la palabra a Gabelo porque me lo corto ahí. Entonces, me regalan el minuto en el siguiente segmento, por favor, producción. Voy a un corte comercial, ya regreso. Para el corazón. Bueno, las anécdotas siguen. Estamos en el corte comercial y siguen las anécdotas. Dijimos que hubo una transformación en todos hubo una transformación. El caso de Gabelo fue notorio porque obviamente se considera el mejor portero de la primera fase, pero uno los ve a cada uno de ellos y cómo hubo una transformación de tipo personal, psicológica, física. Y en el corte me decía Gabelo, usted no tiene la idea de lo que era el entrenamiento antes como porteros. Y cómo al final con Bora terminábamos vomitando del esfuerzo que teníamos que hacer. O sea, ahí dimos el salto de profesionalismo. Perdón, Gabelo, cuéntelo usted. Son dos cosas diferentes. Una cosa era cuando se trabajaba empíricamente, donde a uno lo agarraba el entrenador o el preparador físico y se ponía con 20, 25 bolas a la par y con la mano, porque no siquiera eran con el pie, se las ponían a ustedes en los ángulos allá. Y huele. Y ese era el entrenamiento de porteros. Algo totalmente empírico, algo sin ningún fundamento, sin ninguna corrección, sin ninguna enseñanza. Muy diferente cuando nos agarró Bora, que nos íbamos a una canchita privada, una quinta que había cerca del Tirol, y aparte de los tres entrenamientos que hacíamos con el equipo, teníamos que entrenar con él. Recuerdo que ya él y Rolando nos íbamos y nos metíamos en una cancha y comenzamos a trabajar. Y ahí...
él dentro de sus cosas lo corregía y le decía a uno cómo tiene que hacer una cosa y cómo hacer la otra. Entonces, lógicamente que a usted se le abre un mundo de posibilidades diferentes y uno dice, bueno, es que esto nunca me lo ha dicho nadie. Yo lo único que recuerdo que a mí me enseñó en la parte técnica con los pies fue el finado don Luis Borgini, que fue portero, que fue entrenador mío en el año 82 en San Ramón, que me decía, trate de hacer cortadita la bola, me decía, voleas así. Así, en fundamentos, que yo sepa, fue la única persona que me enseñó. Luego, con don Walter Arguedas, que le vivo agradecido eternamente durante toda mi vida, porque era quien sacaba tiempo y trabajaba conmigo. Pero uno nunca tuvo una corrección específica que le dijera, mire, no, es que ese giro no se hace así. Ese giro, trate de hacerlo de esta forma. Perfílese de esta forma, traslade de esta forma, ubíquese en esta jugada de este tipo. Nunca. Uno era empírico. Sí, y me decía Gabriel ahora que en ese momento, pues, entrenaban una, dos, tres veces por semana y cuando llega ahora, los agarró todos ustedes y entrenaban a toda hora. Como decía ahora Claudio, fue muy acertado. O sea, hasta en la disciplina de la mesa. O sea, el entrenamiento era 24 horas. Es que nosotros entrenábamos, se jugaba domingo, se entrenaba una sesión, el lunes se descansaba, se entrenaba martes, miércoles, jueves, el viernes era el colectivo normalmente, el sábado no se entrenaba porque el domingo había que jugar. Entonces ahí eran cuatro sesiones de entrenamiento en la semana. Y con Bora hacíamos, cuando llegó Bora hacíamos tres y cuatro sesiones los porteros durante un día. Quiero pasar a hablar de estrategias, pero no puedo quedarme sin esto. Claudio, viera que yo siempre me he preguntado, y me lo pregunto con mi suegro, ese instante del taquito, porque todo el mundo recuerda donde hace el gol Callazo, ¿verdad? Pero yo dije, ¿cómo le dio en ese instante esa magia para ¡prum! Y decir, está acá. Yo tengo que preguntarlo. Sé que lo he preguntado mil veces, pero en este programa tengo que preguntarlo. Sí, si no, me quedaría como... Fue muy importante. Desde un principio, pues nosotros nos lo propusimos, nos habíamos unido lo suficiente, habíamos trabajado hasta el cansancio y queríamos lograr algo diferente, pero solo a base de amistad, sin egoísmos, la preparación y en fin, todo el desenvolvimiento de las prácticas y todo desde el principio, pero sí fue algo importantísimo que dijo Roger antes, también ya nosotros nos conocíamos muy bien, sabíamos que teníamos muchos años de estar juntos, sabíamos las características de cada uno y aparece esa jugada de momento, creo que fue una jugada conjunta donde José Carlos Chávez, Gabelo sale con José Carlos Chávez. Yo me le acerco a él, hago una pared casi en la media cancha, giro, doy la vuelta, me voy a ubicar otra vez adelante, se la da... ¿Héctor? Se la dan Oscar hace el cambio a Héctor Marchena, Marchena controla el balón, conduce, Oscar hace distracción, en ese momento ya Callazo había pasado al frente mío. ¿Usted ya lo había visto pasar? Callazo pasó antes, en el momento que Oscar hace distracción a la derecha, Callazo hacia la izquierda. Marchena controla el balón, lo conduce, yo me le acerco, hago el movimiento hacia adelante, cuando yo detengo el balón, en ese momento son milésimas de segundo, sí, claro. Y yo pensé tres cosas, te lo puedo asegurar, que nunca me voy a olvidar. En ese momento, la primera era darle la pared a Marchena, la segunda era, en el momento que yo la detengo, rematar, y la tercera Callazo, yo sabía que estaba atrás. Acudo a la mejor opción, que fue Callazo, porque en ese momento, pues yo pienso, Marchena no es definidor, Marchena es un defensa, a él le cuesta más. Yo en ese momento podía rematar, pero el defensa ya lo tenía encima, porque yo siento donde él me golpea la espalda. Y en ese son milésimas de segundo, como te digo, y yo digo, Callazo está solo, el portero vino y tapó a Marchena, y Callazo está solo y el portero le va a costar un poquito más llegar a ese sector. Yo la tiro para atrás y digo, si Callazo tiene que definir, Callazo es un definidor, es goleador también. Entonces, doy la opción a Callazo y pienso que fue la mejor porque sin egoísmo, sin apurarme, Callazo define de una manera excelente también porque también... ¿No sienten ustedes que al final eso, Claudio, eso es...
en ese gol, en esas fracciones, se define realmente todo el trabajo. Todo el trabajo. Porque si ustedes se dan cuenta, esa es la frase que iba a decir, o sea, no hubo egoísmo. Era el primer gol de Costa Rica en un Mundial, pudo haberlo hecho cualquiera. Cualquiera. Y al final, todos se dieron para que la jugada saliera. Quiero entrar en un detallito que es interesante, que Bora lo comentó, y es ese manejo estratégico que él tuvo. ¿Verdad? A mí me contó fuera de micrófono varios detalles, pero en cámaras cuenta algo que hizo en un partido con el tercer uniforme. Vamos a escuchar un segundito ahora para recordar ese instante. Prohíbe la entrada al estadio usando un efecto psicológico y comienza a entrenar y por lo que sé, siguieron entrenando igual que entrenaban. ¿Qué intentaba ahora con eso? No, o sea, usted me pregunta cosas que... Yo soy una persona de intuición, entonces le dije, mira, por ejemplo, antes del Brasil yo le dije, entrenamos a puerta cerrada, y todo el mundo se sorprendió, dice, ¿y por qué puerta cerrada? Le dije, puerta cerrada, ¿por qué? Porque le vamos a mandar un mensaje que nosotros preparamos algo especial, pero no preparamos nada especial, simplemente disfrutamos. Nuestros entrenamientos es una forma extraordinaria. Le doy un detalle, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Cardiff, había una alarma en la mañana, a las 5 de la mañana, había una alarma. Entonces, pues nadie le hacía caso, salieron 2, 3, 4 jugadores. Y esto también a mí me sirvió de explicarle que debemos ser vivos. Debemos ser vivos, siempre debemos reaccionar rápido, porque la manera como reaccionamos en este alarma en el hotel, todos están muertos. Entonces, en un partido de fútbol debemos ser conscientes que cada jugada cuenta, debemos ser vivos, como se dice popularmente, debemos unirse, debemos tener tantas cosas y salió. Aquel día contra Brasil, nosotros jugamos en un uniforme blanco y negro, nuestro tercer uniforme. Entonces, este tercer uniforme, saliendo en el estadio, todo el mundo gritaba Juve, Juve, para nosotros, porque el público de Juventus, Juventus es blanco y negro. Entonces, fue un efecto muy bueno para nosotros, porque los jugadores se sentían como jugadores de Juventus. Cuando uno oye eso, están todas, fue lo que dijo Roger, es que estaba en todas. O sea, uno oye eso, me parece que definitivamente, mis queridos invitados, el entrenador pesa demasiado en esto. Esas capacidades de un entrenador pesan demasiado, Marcelo. Totalmente, la cabeza gobierna el resto. Y si no tienes eso, eso ha demostrado... Aquí te lo puedo decir, yo tuve la experiencia en 2 campeonatos mundiales más, hicimos lo mismo, trabajamos igual. Eso es un detalle sumamente importante. Yo creo que la escogencia de la cabeza te tiene que gobernar y ahí es donde va todo lo demás. Ese es un detalle, si te puedo decir, por ejemplo, a las 2 de la mañana yo estoy durmiendo y en el mundial y él me dice, ¿cómo puedes dormir si mañana tenemos que jugar? Levántate. Y dije, pero bueno, son las 2 de la mañana. Ven que hay un video acá, me acaba de llegar, ven, vámonos, si no voy a tu cuarto. Y entonces yo tenía que llegar a 2 de la mañana mientras todos están descansando. Y si no descansaba, no había forma, mira, y esto del, casualmente, el uniforme, y me dice, ¿con qué uniforme jugarías? Y le digo, con la roja, vámonos, con la roja, señor. Y yo me he dormido con la roja, ni lo piense. Y me dice, no, con la rayada, la de la Juve, vas a ver que nos gritan. Y en efecto, fue una experiencia increíble que cuando nosotros entramos al estadio, la gente está gritando, Juve, Juve, ¿me entiende? La señora del calcio, ¿me entiende? Entonces nosotros, ¿qué es esto? No lo puedo creer, eso no lo puedo creer, ¿verdad? Se me quedó una cosita en el tintero, ahora que dicen esto de esas experiencias, y era que yo comenté antes, de que algunos en este país decían que, por ejemplo, la lesión de Gabelo había sido como de mentirillas, porque ya Gabelo dijo, no, ya logré esta carajada y... Y hasta aquí, ¿verdad? Ya quedé como el mejor. Marcelo, en el corto vos me decías, eso no es cierto.
Yo quiero que contes esa anécdota para limpiar eso de la mesa de una vez. Eso se debe limpiar para Costa Rica y incluso amigos que te cuentan que Gabelo, como ya ha atajado también y ya estaba un portero, él no quería, como dicen, pelársela en los otros partidos. Eso es lo que le dice la gente como concepto. Pero yo tuve una experiencia con Gabelo personal, incluso él lo sabe, lo puedo decir. Justo Gabelo, cuando estábamos en el partido, él no puede atajar y hicimos todo lo posible, lo humanamente posible, para que él se recuperara, pero no pudimos. Y estando en el camerino, casualmente... 3 días, ¿verdad? Sí, 3 días tenía que recuperarse y era fatal, ¿verdad? Aquello. No pudimos. Gabelo llegó justo antes de cuando llegamos al estadio nosotros. Y llegó Gabelo, cerró la puerta con picaporte y me dijo, Beta, inyécteme algo acá, yo voy a jugar. No lo voy a dejar solo. Y se puso a temblar y vea cómo estoy. Inyécteme. Yo no le digo, no, porque puede salir doping, puede salir positivo. No, Gabelo, no podemos. Yo no le digo a nadie, yo me callo, pero yo quiero salir. Yo voy a salir. Yo no le digo a nadie, inyécteme algo. Y le digo, no, Gabelo, no podemos hacer esto. Eso te demuestra el coraje, ¿me entiendes? Estando herido, no abandonar el grupo, ¿me entiendes? Y yo se lo dije a Bora. Digo, mira, ¿qué pasó que está dentro? Porque Bora se fijaba en todo. En todo, absolutamente todo. Es más, eso me lo dijo y le digo, no, es que Gabelo me dijo esto. Y me dice, esto te demuestra que tenemos un equipo. Voy a ir a un corte comercial. Cuando regrese quiero hablar de qué falta ahora. ¿Por qué nos cuesta cuestionar una selección como lo hicieron ustedes? Es que yo imagino que en el corazón, cada vez que ustedes ven la selección, que juega bien 45 minutos, no le sale bien los siguientes 45, vaya a ser un partido pésimo, pero se enfrenta a un gran país, al campeón del mundo y salen bien. O sea, ¿qué falta? Yo siento en el corazón de los costarricenses, esa es la sensación, ¿qué falta? Voy a un corte comercial y regreso. Con estos señores que nos enseñaron a creer, a luchar y a trabajar en equipo, en un sueño italiano. De hacer trabajo, como decía Roger, a 190 pulsaciones por minuto, por eso se puta hacer, que parecíamos cabras, nos fuimos a jugar allá cuando todos íbamos así como todos. Tiesísimos, no nos podemos mover. Y fuimos a jugar a 0 grados bajo un lluvión del carajo. Claro. Contra la selección de Polonia. De Polonia. Con el tenemos en el programa mexicano. Esto es intenso, así que yo no lo voy a cortar. Perdón, sigan ustedes. Okay. Hay otra cosa. No, pero déjame la historia. Pero cuando nosotros nos vamos, estamos hablando del apoyo, tanto de la afición como del apoyo en todo, en general. A mí nunca se me olvidará, y lo tengo aquí grabado siempre, que cuando salía una caricatura que llamaba La Pelotita, creo que era como llamaba. Ah, sí. Y hay dos señores en el campo con un cuchillo y un sombrerito así mirando para arriba, y va un avión pequeñitito con las cabecillas hacia afuera, todos, donde parecíamos el carro Germán Chavarría cuando entrenábamos con la selección, no cabía una aguja. Iba un avión, un jumbo detrás, vacío. El jumbo iba detrás del avioncito chiquitico, que era como una avioneta. Y le dice uno al otro, y ese avión tan chiquitico y lleno de gente, y el otro tan grande que va vacío, ¿por qué será? Entonces contesta el otro señor, dice, es que el chiquitico lleva a la selección de Costa Rica para Italia, y el grande lo lleva para traer todos los goles que le van a meter. Qué buena, aquí, yo esa pelotica la tengo aquí siempre, siempre. Y uno la guarda. Ahora, por ahí la tengo guardada. Ahora que ese compromiso, mientras Marcelo cuenta la anécdota de que Bora no podía dormir porque estaba, vi un detalle interesante en una camisa, en un video, nosotros no podíamos dormir porque a la cena unos jugadores tenían los tacos con huecos. Y entonces me paré y le dije, ¿se acuerda? Le dije a un Isaac Sasso, ¿cómo es posible que jugadores le van a poner esparapo a los zapatos teniendo guardado? Porque nos dijeron que hay guardados allá. Ahí mandó al gerente a traerlos a Mondoví y llegaron los tacos de todos a la 1 de la mañana. Entonces a la 1 de la mañana usted metiéndole tacos de periódico. Papel mojado.
con agua caliente para, aflojar, para el otro día jugar el primer partido de campeonato mundial. Y eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque no lo hemos comentado, pero si sale al aire lo digo. Y son cosas que mientras usted está quebrándose el coco por ver cómo logra un objetivo, cómo gana, porque también la selección de Escocia, el entrenador de la selección de Escocia nos vio un fogueo contra Gales y dice, a ese equipo le metemos 6 caminando. Uh-huh. Yo recorté el y Bora me decía, pegalo de ahí para que lo vean todos, para que tengan coraje, tengan vergüenza. Y de vez en cuando lo poníamos ahí en el camerino. Y al final, era en este último segmento, este tipo de programa, yo de veras quisiera que fueran como de 2 horas. En este segmento final nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué no surge este coraje? Yo sé que los muchachos se esfuerzan, pero ¿qué pasa? Hemos tenido problemas con la cabeza siempre. Ahora decía Marcelo, es que si la cabeza está clara de hacia dónde va, qué es lo que está haciendo, que fue el caso de Bora, las cosas funcionan. Pero ¿qué? ¿Hemos sido malos escogiendo las cabezas? Bueno, no nosotros, pero que nos han tocado escoger. ¿O qué es lo que pasa? Para mí no hay compromiso del jugador. El jugador viene de cuando lo traen de foráneo, viene porque dijo, ah, voy a ir a pasear, tengo un rato de estar acá. Ir a saludar a la gente, pero uno no ve la entrega. Bueno, en el caso mío, yo no sé qué opinan ellos, pero yo veo falta de compromiso. Yo estoy seguro de que material humano tenemos suficiente. Lo que hace falta es competitividad. Yo creo que para nadie es un secreto que los nacionales se preparan para tratar de jugar, pero llegan los extranjeros y los ubican sin ninguna competencia. Ellos compiten afuera, pero aquí entre nosotros, ¿por qué no darle la oportunidad al que esté mejor? Si esto es rendimiento. Me está metiendo en un tema, qué torta que se me vaya tan rápido, que quiero hablarlo con Marcelo también y con Gabriel y ellos. A ver, el jugador, decía Gabriel ahora, cuando entramos allá al Tirol, nos empezaron a entrenar durísimo. Y yo he visto que el jugador que sale del país, de un pronto a otro, llega a otro país y lo ves, ¡pum! Empieza la musculatura a crecer, el tipo lo hace y comienzan a crear un atleta. Y usted llega a muchos partidos de aquí y ve que físicamente no da. Yo no sé, si ¿eso tiene que ver en algo, Marcelo? Vos que estás en el tema y Gabriel. Te voy a contar tal vez una anécdota muy interesante que sucedió en el partido cuando jugamos contra Brasil. Careca se viene a la banca y dice, es una fiesta, por favor, hablen con Héctor. Y entonces, que por favor, que Héctor estaba, pero ceñido, volando tiza, como era él característico. Y él se acerca a la banca y dice esto. Entonces, se me ocurre decirle en ese momento, tenga cuidado, es que es loco. Yo le dije, es loco. Y lo jodió más, claro. Y entonces le entraba y él lo llamaba y era una cosa de estas, importante. Eso te demuestra, cuando yo vi y se acercó Careca, y yo vi la estructura muscular de este muchacho, y dije, qué bruto, qué musculatura. El fútbol se ha transformado en físico y ahora tienes que responder a una disciplina táctica. El jugador de 18 años ya tiene que estar estructurado. Y no solo en la parte muscular, sino en la parte mental también, ¿verdad? Que pensar en esto. Eso es importante. Eso son las cosas que usted ve y decaemos mucho en eso nosotros en Costa Rica. Hasta los 18 años todavía el jugador no está estructurado físicamente. Y eso hay que hacerlo. Porque el talento aquí está de sobra. Bora, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, mira, ¿sabes qué? En México hay más de 20 millones de personas solo en el DF. En Costa Rica no llegan ni a 5 ustedes. ¿Y sabes qué? Hay más talento aquí y no se dan cuenta que lo que hay en México. Es una cuestión al final de profesionalizar. Exacto. Sé que Gabriel lo ha hecho muy bien en el cargo que tiene, porque lo vemos, ¿eh? Nada más, Alvarado. O sea, como que en porteros vamos funcionando muy bien. Y perdón, me dicen que tenemos un video, otro video de Bora. Ah, bueno, perdón. Es que me pongo intenso en el tema porque me encanta. Ahorita hablamos de ese trabajo. ¿Qué hacen? ¿Y qué hacemos? Porque ya no me va a dar tiempo, pero ¿qué hacemos? Veamos el video con Bora Milutinovic. Qué bueno que me dice esto, me da este artículo para que me recuerde, porque verdad, es pues un elogio, pues, si una organización como FIFA dice exactamente, estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con la gente de FIFA, porque exactamente que hicieron los jugadores de Costa Rica, no hay una explicación lógica.
también esto demuestra que es posible hacer la cosa que uno nunca sueña, si también sueña de lograr algo importante. Gabelo, ¿cómo se construye el sueño en estos minutos que me quedan rápidamente? ¿Cómo se construye un sueño? Con responsabilidad y con mucho trabajo. A eso, a lo que sumaba Marcelo anteriormente, yo le quiero decir que hoy en día el fútbol cambió. Antes se requería tener muchísima técnica, ser muy buen futbolista para poder participar. Antes no participaba cualquiera de fútbol. Hoy se necesita ser más atleta que futbolista. Hoy el que corre bastante y es disciplinado tiene posibilidades de jugar. Hoy el fútbol es mucha dinámica, mucha movilidad, pero yo le quiero sumar a eso de que también viene la parte nutritiva. No es lo mismo un jugador que entrena, por ejemplo, en Santos de Guápiles, que lo sé, que viaja desde Heredia o San José hasta Santos, entrena, se come un sándwich con una Coca-Cola o una picarita y viene en el carro para San José. No es lo mismo que una persona que desayune bien, que va y trabaja, se come sus frutas y que luego come una comida balanceada apta para un futbolista, tiene su descanso y vuelve a entrenar. Son cosas muy diferentes que hacen que unos logros se alcancen más rápidamente que otros. ¿Cómo se construye un sueño, Claudio? Sí, yo estoy seguro de que la planificación es importantísimo. Si se planifica, se consiguen las cosas. Si no se planifica, no. Un proceso a largo plazo es lo que nos da resultados. Ahorita podemos pensarlo con la selección sub-20, esta selección que hizo tan buen papel en el Mundial. ¿Por qué no darle seguimiento a ese grupo de muchachos, mantenerlos? Es un poquito difícil a veces, por algunos están jugando fuera del país, pero en su mayoría están acá. ¿Por qué no mantenerlos? Uh-huh. Como hace México, como hacen las grandes selecciones de Estados Unidos también. Mantener procesos a largo plazo. Imagínense esos muchachos trabajando 4 o 5 años juntos todos. Sí, lo que pueden llegar a lograr. Tenemos cabeza en la selección. ¿Podemos pensar que vamos bien caminados? Yo creo que el tiempo lo dirá. Eso es bastante difícil. Yo veo que las distancias se han acortado. De ahora nos cuesta ganarle hasta Panamá, te lo aseguro, y tenemos que ver realmente, este señor que está ahorita en la selección, Pinto, tiene que preocuparse de escoger personas como las que nosotros escogimos con Italia, el grupo así, cerrado, no entra nadie, no sale nadie, ¿comprendes? Ese es el concepto claro de una selección. Y si no tienes eso, te aseguro que no va a poder lograrlo. Capitán. Bueno, tal vez un compendio de lo que se ha hablado. Yo, ¿cómo se consigue un sueño? Pues yo pienso que primero tiene que ser individual, buscar esos jugadores que quieren algo de verdad, que quieren ir a un mundial o que quieren ser campeones, que quieren algo, que quieren ahí ir, después ir buscando ese grupo de jugadores. Creo que con lo que decía Jara, este grupo, esta juvenil que hizo un gran papel, creo que en el tiempo puede que se junte y logre lo que hicimos nosotros, porque además son buenos jugadores, tienen talento y creo que lo pueden lograr en el tiempo. Con lo otro que hablaba Marcelo antes y Gabelo. Me quedan 30 segundos. 30 segundos, bueno, en 30 segundos le voy a decir que la medicina deportiva ha venido a transformar un poco el fútbol con lo que es lo físico y muchas cosas. Pero yo creo que el Barcelona, sin biotipo, sin buscar biotipos y gente que sean superiores, el fútbol tiene una característica, habilidad, talento y otras que van de la mano. Entonces el Barcelona está dando el mentir a todo el mundo de que el biotipo es importante en el fútbol. Entonces, creer que tenemos la capacidad, sí la tenemos nosotros, la capacidad, como lo dijo Jara, y creo que buscar eso, nada más buscar los talentos. ¿Dónde está el talento? Que es una gran tarea que hay que tratar de desarrollar. Bora nos deja un mensaje final. Yo le agradezco a mis invitados el día de hoy. No nos alcanzó el tiempo, hubiéramos querido hablar de tanto. Una hora más. Una hora más.
Bueno, vamos a invitar a Bueno, si producción decir, lo permite, vamos a ver. Continuará. Continuará. Es el mensaje final de Bora Milutinovic. Gracias a todos por haber estado. Que Dios bendiga los hogares de todos los que habitan este precioso país. Vamos, Tico, ¿verdad? Lo deseo mucha suerte al equipo Tico, pero conjuntamente. La gente debe venir al estadio a apoyar su equipo, ser consciente que es importantísimo apoyar al equipo 90 minutos. Y los jugadores Tico en tantas ocasiones han demostrado que pueden hacer grandes resultados, ¿no?